greatest military in the world. Occasionally have to twist the arms of countries that wouldn't do what we need them to do if weren't for the various economic or diplomatic or in some cases military leverage that we had. You know, if we didn't have that dose of realism, we wouldn't get anything done either. We're perplexed by and disturbed by what's going on in Venezuela, Senator. And we're working with others to try to get them to live up to the defense of democracy. I've raised the issue of Venezuela in all my conversations with leaders in the surrounding. When we attention to, well, we're pushing that. Great. Nos movilicemos a las oficinas del Consejo Nacional Electoral en cada uno de los estados del país. La violencia está en quienes no quieren que se conozca la verdad. La violencia es el arma de los que no tienen la razón. La tranquilidad social en Venezuela se generó primariamente por la resistencia a un gobierno autocrático que viola los derechos humanos, o más bien se generó por la comprensión popular de que la economía está con muchos problemas y que no tienen los cambios económicos que quisieran. Mi respuesta sería ambas. Y creo que las dos, desafortunadamente, están en un círculo muy duro de manejar. Uno ve que las cosas que el gobierno de Maduro está haciendo son tan horribles, pero creo que la situación económica que estamos viendo va a seguir empeorando cada día, va a haber una resistencia al cambio y va a haber un intento para tratar de mantener el caudillismo en vez de tener una política económica. Esto va a generar más impulso para la oposición y tenemos que encontrar la política en la que podamos ayudar al pueblo venezolano a decidir. Esta oposición va a tener un impulso cada vez mayor debido a los factores económicos. Y entonces hay un conjunto de estrategias que podríamos implementar para generar una perspectiva distinta para la economía venezolana y eso cambiaría las cosas. ¿Esto cambia o esto revienta? No queremos que reviente. Es una gran oportunidad para que materialicemos los cambios. ¿Cuál sería el fin común, Enrique? Y aquí la pregunta es muy clara. Es decir, que en algún momento el presidente Maduro renuncie o que se busque de alguna forma que deje el poder. La renuncia es un camino. La Asamblea Nacional es un camino. Se propuso una constituyente. Hay múltiples caminos. Yo siento que un momento como el que estamos ahora no se había dado. Esto se acabó. El proyecto, el sueño que ustedes tenían, esto que llamaron revolución, se acabó. Cuando dice Capriles que ha perdido bastante lustre, esto se acabó, el proyecto, el sueño que tenían, se acabó. ¿Qué me quiere decir? No sé, porque él quiere además decir que el pueblo, es hora que el pueblo hable. El pueblo está hablando desde hace tiempo. Se le acabó el tiempo a los líderes políticos de la oposición de aglutinar a esa oposición para hacer algo verdadero en el país. Se lo digo aquí en cámara, antes de que corte en cámara, a todos aquellos que dicen que el Venezuela no es Cuba. Señores, es el mismo capítulo, es el mismo espejo volteado. Sí, bueno, efectivamente, hoy en Venezuela es un clamor nacional, la necesidad de un cambio político profundo. Si en el 2014 era urgente, hoy es impostergable. La Constitución venezolana tiene un mecanismo para resolver una crisis política de esta magnitud y es la renuncia de quien está en ejercicio de la presidencia. As free peoples, as free nations, to stand with the courageous citizens and brave civil society groups who are working for equality and opportunity and justice and human dignity all over the world. And men and women from around the world who devote their lives and at times risk their lives
to lifting up their communities and strengthening their nations and claiming universal rights on behalf of their fellow citizens. First, we stand in solidarity with those who are detained at this very moment. In Venezuela, Leopoldo López. ¿Cuándo termina esto para usted? Cuando logremos sacar a quienes hoy están gobernando. Venezuela continúa avanzando por la dirección equivocada y tomando las decisiones incorrectas. Y la respuesta es que las sanciones han sido implementadas justo ahora y tan rápido como sea posible. Estamos trabajando con el Consejo de Seguridad Nacional, con el Departamento de Tesorería y con otras agencias para implementar las previsiones de la ley tan rápido como sea posible. The Treasury Department and the State Department are obviously closely monitoring this situation and are considering tools that may be available that could steer the Venezuelan government in the direction that they wish to be heading. That obviously means that we're continuing to engage other countries in the region and talking about operating in a coordinated fashion as we deal with the situation. Y es una resolución que pide lo que yo pedí originalmente. Primero, sanciones no simplemente contra el gobierno, sino contra los individuos que rodean a este gobierno. Es una persona que cree una ideología que no funciona. No es simplemente un socialista, sino de un socialismo marxismo cubano. El senador de Florida, Marco Rubio, es el tercer candidato en lanzarse a las primarias republicanas tras Ted Cruz y Rand Paul. De origen cubano, no podría suponerse que posee una amplia cercanía con la comunidad hispana. Sin embargo, su férrea cercanía a sectores más reaccionarios, como lo es el Tea Party, lo aleja del poder del voto hispano. Pese a haber obtenido el 55% del voto latino en Florida, el senador se ha opuesto a la reforma migratoria propuesta por el presidente Barack Obama, así como otras medidas en las que destaca la reforma sanitaria que beneficia directamente a la población hispana. En materia económica, propugna una reducción del gobierno federal y de los impuestos. El propio senador ha destacado: es muy difícil hacer el argumento económico ante gente que cree que quieres deportar a su abuela. Marco Rubio es un político belicista y cercano a la industria armamentística, que basará su campaña en la política exterior, tratando de posicionar la matriz de opinión de un mundo amenazado por el extremismo islámico, así como por gobiernos autoritarios, que para él se traducen en Rusia, Irán o China. Condena profundamente la política de Barack Obama, especialmente el intento de restablecer las relaciones con Cuba, así como la decisión del mandatario de no armar a los rebeldes sirios y su deteriorada relación con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Ha dirigido toda su artillería contra Venezuela, exigiendo cada vez que puede más sanciones contra el país suramericano. Sanciones es contra elementos de la administración. Vemos un intercambio de billones de dólares por el uso de fondos de PDVSA. Congresista de 61 años de edad, Robert Menéndez, conocido por su política difamatoria contra Venezuela y Cuba, será enjuiciado por sus presuntos vínculos con el millonario de origen dominicano, Salomón Melgen, presidente del estado de Florida. El Departamento de Estado sostiene que el político utilizó su posición en el Senado para apoyar los negocios particulares de Melgen. Las instancias judiciales también lo acusaron de haber intercedido por Melgen ante administradores del programa sanitario Mediacare, que lo acusaban de emitir facturas excesivas para obtener una mayor remuneración del gobierno. El gobierno de Estados Unidos está como loco. Lo denuncio, está haciendo un lobby. ¿Ustedes saben qué es un lobby? Llamar, presionar. El gobierno de Estados Unidos está presionando a todos los países de América Latina y el Caribe para que se sumen y apoyen una intervención norteamericana en Venezuela. He recibido la llamada de presidentes, primeros ministros, diciéndome: me han tratado de presionar, me han amenazado, pero les he dicho, con Venezuela no se metan, a Venezuela se respeta. Esa ha sido la respuesta digna de América Latina frente al lobby estadounidense. Los Estados Unidos apuesta a que derrotando la revolución bolivariana, a que destruyendo la patria de Bolívar, o
otra vez ellos irían a reconquistar el Caribe y a retomar la dominación sobre América Latina y el Caribe. Están apostando a aislar a Venezuela, llenarla de violencia para derrocar la revolución, así lo denuncio, para luego ir a destruir todos los procesos revolucionarios, progresistas, nacionalistas, patrióticos que hay en América Latina. Paso algo así como 40 segundos al día pensando en Venezuela. Y todo es por una plegaria. Oro por su pueblo, están sufriendo terriblemente. Su economía está literalmente, me parece, en punto de implosión. Estamos viendo una inflación de 200% este año. Los productos básicos, los pañales, el papel higiénico, los alimentos, para decirlo menos, es escaso o no existe. La corrupción es rampante, sin duda el narcotráfico de Colombia a Venezuela y luego hacia el resto del mundo está creciendo también. Sin duda, yo creo que la solución de Venezuela está en las manos del pueblo venezolano, pero nada que yo pienso en términos de Venezuela, más que, como le digo, la breve oración en la mañana. Ahora, cualquier organización militar, si necesitáramos planear algo, la cosa que me mantiene despierto en la noche con respecto a Venezuela es si hay alguna crisis humanitaria importante, es decir, un colapso de la economía al punto en que necesiten desesperadamente alimentos, agua y cosas como esas. Y entonces podríamos reaccionar a eso. Y lo haríamos solo si se nos pidiera. Y lo haríamos a través de las organizaciones como la ONU, la OEA o el Programa Mundial de Alimentos, la FAO, pero casi no paso tiempo pensando en Venezuela. ¿Qué tiene el general Kelly a opinar a Venezuela en CNN en español? ¿Usted cree que fue por casualidad que él iba pasando por la puerta de CNN en español y dijo, pasó un micrófono y siéntese aquí un momentico, que pasa 40 segundos orando por Venezuela? Dedíqueselo al pueblo de Estados Unidos que está creciendo la miseria. Dedíqueselo a los pueblos que ustedes han mandado a asesinar. En Libia, en África, en Irak, en Afganistán, en Siria. Ahí está la desesperación hecho ser humano. Este formato es bien conocido en Venezuela. Se vivió con intensidad entre los años 2003 y 2004. Consiste en mostrar ante los medios internacionales la imagen de una Venezuela hostil, triste, deprimida, llena de víctimas de una supuesta represión de las fuerzas policiales y militares de un satanizado gobierno de izquierda. En este plan participan agentes claves de la tergiversación de la situación nacional, en complicidad con medios estratégicos de difusión de rumores e información manipulada. El objetivo es denunciar una falsa censura mediática por parte del gobierno venezolano. La ley resorte que aplica aquí en Venezuela a los medios de comunicación tiene muy restringido el tipo de información que podemos recibir los venezolanos. Por lo general, quienes denuncian un supuesto veto a la libertad de expresión en Venezuela son quienes sin escrúpulos opinan abiertamente de la siguiente forma. Ahora te hablo a ti directamente, Nicolás, sí, a ti. Sabíamos que tu campaña estaba corrupta, no lo supiste ocultar, ¿de dónde sacabas tú tantos recursos? ¿Cómo lograste tal atención por parte de los medios? Bueno, pena te debería dar, Nicolás. Las redes sociales, subestimadas por algunos, se convierten en instrumento principal para ofrecer al mundo una cara falsa de la revolución bolivariana, de sus dirigentes y sus seguidores. En Twitter se posicionan etiquetas en inglés como SOS Venezuela o Pray for Venezuela, con el fin de propiciar el escenario perfecto para una intervención militar foránea.
Algunos claman abiertamente por esa opción, mientras que otros prefieren jugar sucio, manipulando imágenes. Una foto de una manifestación en Egipto.